No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 24 de septiembre, en muchos lugares se celebra la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de todos aquellos que sufren y están en prisión. El evangelio que compartimos se toma de San Lucas, capítulo 8, 19 al 21. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien se fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Lucas afirma ahora que la palabra no solo debe colocarse en un lugar visible, cumpliendo una función pública, sino que también los que la reciben y ponen en práctica entran a formar parte de la familia de Jesús. Este escuchar tiene el sentido de apropiación de la revelación que Dios ofrece al oído. Tanto el verbo escuchar como el verbo hacer están en presente e indican una acción continuada. Jesús denomina parte activa de su familia a quienes escuchan y realizan la palabra de Dios. Esta escucha se relaciona con el encuentro con una persona, Jesús, el Padre, que provoca una reacción que se expresa incluso en el propio rostro, ser Hijo, que asume unos rasgos que evidencian una transformación interior y exterior profunda. Quien la experimenta advierte que dentro de sí perdura alguien que ha provocado una cercanía, solidaridad, que se ha hospedado en su corazón. Se comprende por qué los lazos que vinculan a los miembros ya no son los biológicos, sino la asimilación y profundización de la palabra en el nuevo contexto de una familia en la que la fe en Dios ilumina todos los ámbitos y transforma las relaciones sociales vigentes en la que cada miembro se había respaldado por su grupo bajo la responsabilidad de fidelidad a la misma. Como experiencia de la paternidad y de la misericordia de Dios, la nueva familia se expande en un mundo fraterno que exige fidelidad a la palabra divina y la práctica de ella. Como si el Padre, tierno y misericordioso, dirigiéndote en la palabra de su Hijo, te dice a ti, hijo, a ti, hija, con toda atención, pero más aún, pon en práctica la palabra. Realiza lo que ella promete, lo que ella es capaz en vista a tu transformación y la de tu entorno. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi amado Hijo, te he elegido para formar parte de la nueva familia de Dios, caracterizada por una gran fidelidad a mi voluntad, que no es una carga, sino una actitud efectiva que se traduce en entrega generosa a todo ser humano que necesite saber que Dios existe y es cercano. Con el dinamismo del Espíritu Santo, actúa en el mundo como miembro de la familia de Jesús, como hijo mío, como hija mía. En toda circunstancia aprende a discernir qué es lo que debes hacer para mostrar que quien mantiene su fidelidad a mi divina voluntad contará de continuo con mi presencia y con el reconocimiento como hijo e hija amado. Padre,
Concédenos tu Espíritu Santo, para que mediante la palabra de Jesús podamos escuchar de sus labios que te pertenecemos, que somos el grupo de tus seguidores, en lo que se encuentra su madre y sus hermanos, porque escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica con fidelidad. Amén. Amén. Que sigan pasando un feliz día.